Buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos otro sábado más. Para antes de empezar, bueno, quiero darles la bienvenida a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. También los que nos están escuchando por nuestro radio, Advenir. Red a devenir. Antes de empezar, les quiero compartir este versículo que se encuentra en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Les invito a que vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar reunidos en comunión en este hermoso sábado. Ahora te pedimos que puedas mandar tu Santo Espíritu que esté con cada uno de nosotros y también a los que estarán participando hoy. Que no solo escuchemos su voz, pero tu voz, Señor, que los guíe. En nombre de Jesús, amén. Himno 506. De pie cristianos, soldados de la cruz. Por el Señor. Himno 577. Yo quiero trabajar por el Señor. Trabajar y orar en la viña
al pródigo llama. Himno 216. Dios al pródigo llama, que venga sin tardar. Dios al pródigo llama, que venga sin tardar. Oye pues su voz, que hoy te llama a ti. Que lejos vagabas del paternal hogar, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo. Es 277, amarte más anhelo hoy. Himno 277. Thank you.
oscuro puedo cantar, no importa la aflicción, al caminar haciendo en el sendero, porque mi hogar está en el más allá. Quiero cantar, seguir cantando alegre, con fervor, confiando en su bondad, hasta llegar a la ciudad hermosa, que mi Señor va a preparar. Lo al comprender que todo pasará y el dolor que nos preocupa tanto solo será recuerdo que pasó. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios, entonando el himno 374, Dulce Comunión. Cuando suene la trompeta, himno 169. Cantemos este himno, hermanos, con todo el corazón. Cuando suene la trompeta. Cuando suene la y se pase lista.
gloria. Himno 147. A Dios sea la gloria. Hola, queridos amigos, es un gusto saludarles nuevamente desde los estudios de la Red Devenir Internacional, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales Facebook, YouTube. Sean bienvenidos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia y representación de la Fundación El Sauce, casa hogar que se encuentra en el municipio de Samaipata. Sean bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Si no, Fernando, es un gusto tenerte con nosotros. Para los amigos que nos están sintonizando, queremos presentarles a nuestro hermano Fernando Chatú y nuestra hermana Celicia Bocer. Ellos son misioneros activos de la Fundación El Sauce y estamos felices de que nos acompañen esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ahora queremos preguntarle cómo nace la Fundación El Sauce, dónde están ubicados. Quizás hay hermanos que sí conocen, han tenido el honor de irlos a visitar, pero hay otros que no. Quiero que nos cuente, Fernando, cómo nace El Sauce. Sí, es el proyecto de un hermano suizo que él, tenía un dinero que quería dedicarlo para el servicio de Dios. Y entonces empieza a ubicar en Bolivia, en el pueblo de Samaipata, esta tierra, la compra, y ahí empieza a construirse las casas para albergar a los niños, ¿no? Esto desde más o menos el 2010. Ya, y específicamente, ¿cómo podemos llegar hasta allá? ¿Dónde está ubicado? Sí, si partimos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, son aproximadamente 3 horas, ¿no? Que toma de la ciudad hasta Samaipata, ¿no? Que es básicamente el inicio de la zona de serranía
¿no? Del departamento de Santa Cruz. Sí, hermoso lugar, por cierto. Ahora, quiero preguntarle, sabemos que Fundación El Sauce trabaja y atiende con niños en calidad vulnerable, ¿no? Con ciertas situaciones sociales. Quiero que me digan cuántos niños están participando de este programa, de este plan. ¿Cuántos están atendiendo? No momento estamos atendiendo 23 niños. Son 12 varones y 11 niñas en la fundación. Perfecto. ¿Cómo es la dinámica con los niños? ¿Ellos participan de algún plan escolar? ¿Cómo es la jornada diaria? ¿Cómo es el día en un niño en la Fundación del Sauce? Sí. El día comienza, claro, con la búsqueda de Dios. Hacemos culto con ellos. Allí, luego enseguida, ellos van a desayunar. Y después del desayuno, entonces, ellos van para la escuela. Pela manhã, todos estão em la escuela. Já à tarde, eles têm talheres. Geralmente, eles trabalham em la huerta ou aprendendo algo em la cocina. As meninas aprendem costura. Os niños também aprendem mecânica. Vários talheres eles têm. Sim, sí, a ideia é que quando eles cheguem a deixar o hogar, ellos puedan contar con una habilidad para poder enfrentar la vida fuera del hogar. Nosotros quisiéramos que se quedaran, claro, ¿no? Que sean también voluntarios y ayuden a otros niños que van a llegar, pero sabemos que a veces tienen que irse, entonces queremos darle ya que tengan una preparación para la vida, ¿no? Un trabajo, si quieren estudiar también, ¿no? Claro, lo lindo es ver que tienen todo un programa de actividades. Ahí los niños no están en ocio en lo absoluto, sino que llegan del colegio, tienen sus actividades, sus talleres en la agricultura. Yo me he tenido la oportunidad de visitarlo y pues tienen un jardín muy hermoso, trabajan la tierra, muy lindo. Ahora, sabemos que mantener una casa de por sí lleva sus costos, ¿cierto? De por sí una familia con 4 niños pues necesita un presupuesto para el colegio, para comprar los víveres de la casa, para la comida, para las necesidades. Ahora, imagínense una casa con 23 niños. Yo creo que los gastos pues incrementan un poquito. Ahora, ¿cómo hace la Fundación El Sauce para sustentarse, para mantenerse? ¿Cómo ven la mano del Señor? Sí, justamente por eso tenemos la huerta, ¿no? Que es un ingreso porque vendemos. A las personas que nos apoyan, les pedimos que nos compren, ¿no? Tenemos también los productos de panadería, ¿no? Y es cierto que hay, como en todo negocio de ventas, hay subidas y bajadas, sí, ¿no? Y siempre cuando nos ha faltado dinero para comprar algo, el Señor siempre ha enviado a alguien donando dinero, ¿no? Justamente ahora en estos días difíciles que tuvo, sí, Bolivia, ¿no? Tuvimos que por primera vez racionar la comida para que nos alcance por más tiempo, porque no sabíamos cuándo terminaba, ¿no? Esta, claro, situación, pero el Señor igual nos proveyó, ¿no? No nos faltó nada y estamos siempre agradecidos al Señor que protege a sus tesoros, ¿no? Que son los niños. Eso es cierto. Sabemos que tienen varios productos a la venta, como granola, tofu, turrones, panes. También tienen, por cierto, es importante acotar que los alimentos que vende la Fundación del Sauce en cuanto a hortalizas y frutas son orgánicos, 100% orgánicos. Ahora, si las personas necesitan o si las personas están interesadas en comprar sus productos o sumarse y ayudar a estos pequeños, ¿cómo los pueden contactar? Sí, nos pueden contactar por las redes sociales de Fundación El Sauce en el Facebook. O también al teléfono 709-31870, que generalmente cuando nos piden, nosotros les entregamos a domicilio. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es una facilidad que le damos a los que nos van a ayudar, ¿no? Y sí, también quería añadir un poco a lo que es productos orgánicos. Estamos certificados por el gobierno para decir que son orgánicos, porque cumplimos todas los reglamentos y normas y leyes, porque está enmarcado en una ley en el país. Entonces somos los únicos en Santa Cruz que tenemos este sello orgánico, ¿no? Hermoso, qué bendición, ¿verdad? Sí que pueden comprar el producto con confianza, 100% garantizado. Ahora, nuestra querida hermana, quería preguntarle,
¿Cómo ha sido su experiencia? Porque sabemos que los primeros beneficiados son ustedes al brindar su servicio. Fernando, tú tienes 7 años ya como voluntario activo en la Fundación El Sauce y nuestra hermana 2 años. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo han visto la mano del Señor todo este tiempo al cuidar a estos pequeños? Sí, un privilegio, ¿no?, estar con ellos como una familia de verdad durante 24 horas por día, ¿no? Sí. Desde de mañana hasta la noche o todo el tiempo. Yo creo que yo aprendo más con ellos do que ellos conmigo, ¿no? Porque cada uno tiene, en especial, es una persona diferente, ¿no? Es un niño diferente. Sí. Y tiene cosas diferentes para nos enseñar también. Y a cada día yo aprendo con ellos a su generosidad, su facilidad de perdonar, de ellos se pelean, claro, como una claro, familia normal, sí. ¿No es? Se pelean, tenemos de llamar la atención con una madre de verdad. Claro. Pero lo que me encanta en esos niños es su facilidad de, en un día están peleando y en otro están todos bien. Claro, todos jugando, hablando, sí. Jugando y se hablando, se abrazando. Eso es muy encantador ver eso en los niños. Y yo creo que solo Dios puede hacer una cosa así tan especial en sus vidas. Sí. Correcto. Y la Biblia dice, ¿no?, que de los niños es el reino de los cielos. Sí. ¿No? Entonces estamos cuidando ya a sus angelitos, básicamente. Y esto nos ayuda a nosotros a moldear nuestro carácter, porque tenemos que ser como ellos, ¿no? Aparte que nosotros somos ejemplo para ellos, pero ellos son más para nosotros. Sí, sabemos, bueno, tu experiencia de 7 años, tú dices, llegué por 3 meses, pero me robaron el corazón y ya aquí tengo 7 años trabajando con ellos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntame. Sí, bueno, como yo tuve una época trabajando en el exterior, quería dar mi tiempo al Señor. Y le dije, Señor, ahora que vuelvo a Bolivia, quiero darte 3 meses de mi tiempo, que me voy a alejar de ellos. Ya tienes tus hijos allí. Exacto, son mis hijos, básicamente. Sí, qué lindo. Ahora, ¿cuáles son los planes de Fundación El Sauce? Sabemos que tienen algunas necesidades que atender para seguir avanzando. Cuéntame. Sí, justamente como cuando llegué, todos estaban chiquititos. No todos iban a la escuela. Claro. Y ahora todos están grandes, casi adolescentes. Y nuestro vehículo que tenemos, que es un minibús, una van también que se dice, no abastece. Van muy incómodos. Claro. No le damos una calidad en el servicio a los niños en eso. Aparte que me contaban que tiene un desperfecto. Claro, exactamente. Ahorita. Ya su motor está cumpliendo su ciclo, básicamente. Claro. Ya no tiene fuerza, se nos estropea muy seguido, ¿no? Entonces, queremos pedir a las personas que nos puedan apoyar, ¿no?, para conseguir un minibús. Y queremos que ustedes también, como canal, nos puedan también publicitar este pedido, ¿no? Claro, sabemos que obviamente necesitan un vehículo. 23 niños en una zona un poco apartada, ¿no? Digamos, en el campo. Aparte, los niños necesitan ir al colegio, necesitan movilizarse, necesitan vender los productos, trasladar el material, en fin. Imagínense, si en una casa con 2, 4, 3 personas necesitan un vehículo para moverse, pues imagínense en una familia con 23 niños, es sumamente necesario. Entonces, confiamos que el Señor va a tocar los corazones y personas se sumen a esta necesidad que tienen nuestros niños en la Fundación del Sauce. ¿Qué otros proyectos y planes tienen? Cuéntenme. ¿Van a seguir con el plan de venta de los productos, todo eso? Sí, justamente ahora estamos pidiendo al gobierno que nos pueda dar una casa en la ciudad de Santa Cruz para ahí poder armar una tienda. Ya. Porque solamente podemos una vez a la semana ir a Santa Cruz para entregar los productos. Entonces, claro, es una desventaja solo tener un día. En caso, si tuviésemos un lugar en la ciudad donde poder abrir una tienda y también hacerlo como una parte de misionero, ¿no? Que se pueda también alrededor de esa tienda predicar el evangelio, ¿no?
Claro, sería muy de mucha bendición, porque sabemos que los niños que ustedes reciben para atender son niños que ya ha pasado por un proceso jurídico, ¿cierto? Uh-huh. Y allí el gobierno, el Estado, pues facilita la custodia de estos pequeños. Correcto. Sabemos que, aparte que el trabajo es maravilloso porque cuentan con principios bíblicos de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues para brindarle toda la ayuda espiritual y emocional que ellos necesitan. Y estamos felices porque hoy también nuestro canal, La Red de Venir, se llena de alegría con la presencia de estos pequeños, donde compartirán con nosotros hermosos cantos. Esperamos que el Señor los continúe bendiciendo en cada una de las áreas, que puedan seguir siendo apoyo y fortaleza para estos pequeños que más lo necesitan. Muchas gracias por tenernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ti, querido amigo, si te quieres sumar a la Fundación El Sauce, no te olvides de ponerte en contacto con los números que aparecen en pantalla. Que el Señor te bendiga. Sorrows and our sin. He suffered more than words can say for all the hurt that's ever been. He knows how to comfort me, and He knows how to heal. I can turn to Him for peace, for He knows how. Thank you so much, Cindy, Sarah, and Julie, for that beautiful rendition. Bueno, muchísimas gracias a Cindy, a Julie, y a Sarita por ese bello especial. A happy Sabbath to each of you joining us today. Un feliz sábado para cada uno de ustedes quienes se encuentran con nosotros hoy. It's good to see your faces, those of you who are here with us in studio this morning. Es lindo ver los rostros de ustedes quienes se encuentran acá en el estudio esta mañana. It's been a while, about 3 months since I've shared with you in this form. Y ya ha pasado un buen tiempo, algunos meses, desde que he tenido la oportunidad de compartir desde acá. Special greetings to our friends joining us via satellite and the internet today. Y también un saludo muy especial a aquellos quienes se unen a este culto a través del internet y a través de la transmisión satelital. And those joining us via television. Y aquellos también quienes se unen a través de la televisión. I'd like to share special greetings from our friends in Jamaica.
También quiero enviar saludos especiales a nuestros amigos que están en Jamaica. I was in Jamaica for some time. Estuve en Jamaica por un tiempo. Went to the funeral of my uncle, my father's first brother. Estuve también en el funeral de mi tío. And spent some more time there. Y estuve un tiempo allí. So I'd like to send special greetings to my family and friends there in Jamaica. Así que quiero enviar también saludos especiales a mi familia y a nuestros amigos, today, aquellos que nos están sintonizando hoy. The leadership and the pastor and leaders and members of the Heartland Seventh-day Adventist Church. También quiero enviar saludos cordiales al pastor y a los miembros y al liderazgo de la iglesia Heartland Seventh-day Adventist Church. I was privileged to pass a week with them teaching on the Ancient Keys to a Blessed Home series. Tuve también el privilegio de pasar una semana con ellos enseñando llaves antiguas para un hogar bendito. Also like to send special greetings to the Eden ministry. También enviar saludos al ministerio Eden. As well as to the Remnant Gospel Ministry. Y también al ministerio Remnant Ministries in Jamaica. En Jamaica. We had a wonderful time in a camp meeting last week and la semana pasada tuvimos un tiempo fantástico en un campamento. May God continue to bless you all. As we prepare for the soon return of our Lord. Y que el Señor les siga acompañando y los bendiga a todos mientras seguimos en preparación para la venida de nuestro Señor. I invite you to turn your Bibles to the book of the first epistle of Paul to Timothy. Quisiera que por favor abriéramos nuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Chapter 1. Capítulo 1, versículo 17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Our Father who art in heaven, to you belong praise, honor and glory. Nuestro Padre que estás en los cielos, a ti pertenece la gloria, la honra y la alabanza. Take this moment and take us all. Toma este momento y toma a cada uno de nosotros. And work in us. Y obra en nosotros. So that this moment might be truly dedicated for your honor. Para que este momento sea realmente dedicado a tu honra. We ask that in your mercy you would condescend to meet with us. Oramos para que en tu misericordia condescenda, Señor, para comunicarte con nosotros. That you would not see us as we are in ourselves, but that you would see us in Christ Jesus. Para que no nos veas como somos en nosotros mismos, sino que nos veas a través de Cristo Jesús. And for his sake you would be disposed to minister to us abundantly. Y que por amor a él, que por amor a Cristo, estés dispuesto a ministrar abundantemente. Please, Lord, we need for you to fulfill your promise of sending your Holy Spirit. Por favor, Padre, necesitamos que cumplas tu promesa de enviar a tu Santo Espíritu. Send him to guide us into all truth. Envíalo, Señor, para que él pueda guiarnos a toda verdad esta mañana. Let him open our hearts, minds and souls. Que él pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones y almas. To what you have for us. Para lo que tienes para nosotros. And I ask that you would then put your thoughts in my mind. Oro para que pongas tus pensamientos en mi mente. And move our affections. Y puedas mover nuestros afectos. To be conformed to your own. Para estar conformes a los tuyos. And use our lips today to proclaim the truth as it is in Jesus. Usa nuestros labios para proclamar la verdad en Cristo.
We pray in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. The world that we are living in. El mundo en el cual vivimos is not short of ideologies and philosophies. No es un mundo al cual le falten filosofías e ideologías. That are contrary to what God established from the beginning. Ideologías y filosofías contrarias a lo que Dios estableció desde el principio. In fact, the more time passes and the more modern man becomes, the more likely we are to be bombarded with theories that contradict what God established. De hecho, mientras más pasa el tiempo, mientras más moderno parece avanzar el hombre, somos entonces más bombardeados por filosofías e ideas que son contrarias al pensamiento de Dios. So much so that the more modern we find us, we become, life becomes. De tal manera que mientras más nosotros avanzamos dentro de la modernidad, the more educated we think we are. O mientras más educados pensamos que somos, the most likely we become ignorant of what God has established. En la misma medida nos volvemos más ignorantes de aquello que Dios ha establecido. Some of you know I've been teaching on a series called Ancient Keys to a Blessed Home. Algunos de ustedes saben que he estado enseñando una serie que se llama Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. Perhaps you may think that this series is merely, you know, for family life, happiness in the family. Y quizás algunos de ustedes piensen que bueno, que este tipo de series es solamente para alcanzar la felicidad matrimonial o la armonía familiar. But as time goes by, I'm realizing that this is fundamental. Pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que esta información es fundamental. To our preparation for the kingdom of God. Para nuestra preparación para el reino de Dios. The principles outlined in that series. Los principios que están delineados en esa serie. Are vital not only for marital success. Son vitales no solo para el éxito matrimonial. But vital to our preservation as Christians. Pero son vitales para nuestra preservación como cristianos. In an age en un tiempo where God's ideals are abhorred, donde los ideales de Dios son aborrecidos. Today I would like to share with you, y hoy quisiera compartir con ustedes, one of the pillars, uno de los pilares, over which a blessed home must be built. Sobre los cuales un hogar bendito debe construirse. In the series Ancient Keys to a Blessed Home. En esa serie Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. There are 7 keys. Hay 7 llaves. 7 important keys. 7 importantes llaves. But every home that is to be blessed. Pero cada hogar que ha de tener esta bendición is held together by, or is upheld by, 3 distinct pillars. Asimismo, se sostiene en 3 pilares fundamentales. 3 foundational pillars. 3 pilares que son de basamento. But before I tell you what those pillars are, pero antes de que les hable de estos pilares, I'd just like to say concerning ancient keys to a blessed home. Quisiera decir concerniente a esta serie de llaves antiguas para un hogar bendito. It's called Ancient Keys. Se llama Llaves Antiguas. Why? ¿Por qué? Because we're looking at those keys that God established from Eden. Porque estamos viendo esas llaves que Dios estableció en Edén. And if we want to have
God's blessing, y si nosotros queremos tener la bendición de Dios, then we need to unearth those keys, tenemos que desenterrar esas llaves, and they need to have a practical place in the way we form our homes. Y ellas tienen que tener un lugar práctico en la manera en la cual formamos nuestros hogares. Now, most series on family and marriage. Ahora, la mayoría de las series que están orientadas hacia el lado de familia o matrimonio are centered in a happy life or happy marriage. Están centradas en un matrimonio feliz o en una vida feliz. In that series, en esta serie, the focus is not so much happiness. El enfoque, el punto focal no es tanto la felicidad, but blessedness, sino la bendición. Ancient keys to a blessed home. Son llaves antiguas para un hogar bendito. Now, what is a blessed home? Ahora, ¿qué es un hogar bendito? It's a home upon which God can put His divine, the stamp of His divine approval. Es un hogar sobre el cual Dios puede colocar su sello de aprobación. Why? ¿Por qué? Because it's a home that's ordered according to His designs. Porque es un hogar que está ordenado de acuerdo a su diseño. So if we want to have blessed homes, así que si nosotros queremos tener hogares benditos, we need to reacquaint ourselves, or we need to acquaint ourselves with God's design for the family and for the home. Tenemos que familiarizarnos con el diseño y el propósito de Dios para la familia. And this is fundamental, not just so that we can obtain blessings upon our families. Y esto es fundamental, no solo para que nosotros recibamos bendición para nuestra familia. It is essential in order to resist as well the many different ideologies and falsehoods that are being taught to us today. Pero es fundamental para que podamos resistir la cantidad de mentiras y la cantidad de ideologías que se presentan en nuestro tiempo. And this mindset is absolutely essential for the triumph of the church and the preservation of society. Y de hecho, estas llaves son absolutamente esenciales para la preservación de la iglesia, para el triunfo de la iglesia y para la preservación de nuestras sociedades. Preservation of true order in society. Una preservación del verdadero orden de una sociedad. So, both of which, entonces, en ambos casos, have the same end. Tienen el mismo fin. Now, in the three pillars, en estos tres pilares, that are foundational to having a blessed home, que son fundamentales para tener un hogar bendito, are the following. Son los siguientes. The first one, el primero, is an understanding, es un entendimiento, and a healthy embrace, y una aceptación saludable, of God's ideal for marriage. Del ideal de Dios para el matrimonio. A full embrace of what God has in mind, or God's chief purpose for marriage. Es aceptar y entender cuál es el propósito primario de Dios para el matrimonio. We're going to talk a little bit about that today. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esto. But I'll just give you quickly what are the other two. Pero rápidamente voy a mencionar los otros. The second, el segundo pilar, is that all marriages, every couple are building their marriages on a common foundation. Es que toda pareja, todo matrimonio está construyendo en una plataforma común. All marriages. Todo matrimonio. Every single couple. Cada pareja. Doesn't matter if they're Christians or not Christians. No importa si esa pareja es cristiana o no. Every single married couple are building their homes on the same foundation. Cada una de estas parejas construye su hogar en un basamento. And you say, how is that possible, Pastor? Y usted dice, ¿cómo es esto, Pastor? ¿Cómo es esto posible? If the Christian doesn't have the same philosophy as the unbeliever. Si un cristiano no tiene la misma filosofía que un no creyente, que un incrédulo. Well, every single couple are building their marital home on their childhood. Bueno, cada pareja
construye su matrimonio basado en su experiencia de la niñez. So maybe another time. Así que en otro tiempo we'll expound on that. Vamos a exponer sobre But esto. It's very serious. Pero es muy serio. You can't escape. Usted no puede escapar your childhood la experiencia de su hogar, de su niñez in marriage. En It su comes back to haunt you. Matrimonio porque regresa nuevamente a su hogar. And the third pillar y el tercer pilar is a healthy understanding and respect for gender distinction in marriage. Es un entendimiento saludable de las diferencias de roles dentro del matrimonio. Yeah, so healthy an understanding and a healthy respect. Un entendimiento y un saludable y también un respeto saludable por estas diferencias. Any rejection of the distinction between male and female? Cualquier rechazo a esas distinciones entre lo masculino y lo femenino and their distinct and particular roles y los roles particulares in the home en el hogar is going to throw your family life out of balance. Eso va a desequilibrar su vida familiar and create problems that you don't need in the marriage. Y va a crear problemas que usted no necesita en el matrimonio. But, pero, let's start. Vamos a comenzar with the first pillar. Con el primer pilar. What is God's chief purpose ¿Cuál es el in the creation of marriage? Principal motivo de Dios para crear el matrimonio. What is it? ¿Qué es? Well, perhaps you might be thinking. Bueno, quizás usted puede things. Estar pensando diferentes cosas. I'll give you a clue. Pero les voy a dar una clave. What's God's chief purpose? ¿Cuál es el propósito principal in the creation de Dios of the universe? En la creación del universo? Let's turn in our Bibles. Vamos a ir, vamos a tomar nuestras Biblias. Psalm 19. Vamos a ir al Salmo 19. Verse 1 gives us the answer. Versículo 1 nos dice Why la respuesta. Why did God create the universe? ¿Para qué Dios crea el universo? Says the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. So why did God create the universe? ¿De para qué Dios creó el universo? No one? Nadie. You have to pay attention. I'm going to be asking you a lot of questions. Voy a estar preguntando muchas preguntas hoy, así que tienen que estar afilados. So those who are distracted, those who are talking, así que aquellos those who que are están doing other things, you need to focus here. Distraídos, hablando, haciendo otra cosa. Vamos, tenemos que prestar atención. Why did God create the universe? ¿Por qué Dios crea el universo? To put on display his glory. Para poder mostrar su gloria. What is the glory of God? ¿Cuál es la gloria de Dios? It is the expression or the manifestation of his beauties and excellence. Es la expresión, es la manifestación de la belleza de Dios y de sus excelencias. What's the glory of God? ¿Qué es la gloria de Dios? You forgot already. Ya se les olvidó. You need to step up with your cholesterol. Tienen que aumentar el colesterol. God's glory La gloria de Dios is the display or the manifestation of his beauties and excellence. Es la muestra, es la manifestación de la belleza de Dios y de sus. So if the reason God created the universe was to put on display those same excellence. Así que Dios crea el universo para demostrar esas excelencias. Then what's the thing? What's the most admirable thing for God in the universe? Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo más admirable de Dios en el universo? ¿Qué es lo más admirable de Dios en el universo? If God creates the universe si Dios to crea put el on display his own excellence, para mostrar sus propias excelencias, then what's the most admirable thing for God in all the universe? Entonces, ¿qué es lo más admirable de Dios en todo el universo?
His own glory. Su propia gloria. His own excellence. Su propia excelencia. God cannot find anything better outside of himself. Dios no haya nada más excelente fuera de sí mismo. Are we agreed? ¿Estamos de acuerdo? Listen to me. Escuche. I'm just coming back from Jamaica. Yo he regresado de Jamaica. Maybe last time when I preached, it didn't bother me, but now it bothers me. I'm telling you. Pero aquí es un poco más difícil predicar. Because there when I preach, porque allá cuando predico, people are attentive. La gente está prestando atención. People are responsive. La gente responde. Si se le hace una pregunta, ¿voy a regresarme a Jamaica o qué? So pay attention, and when I ask you a question, respond. Presten atención, no les dé miedo responder. Es una pregunta. So, what's the most admirable thing ¿qué es lo más admirable that God can find in the universe? Que Dios puede hallar en el universo. His own glory. Su gloria. Wonderful. Maravilloso. A display of his own excellence. Una manifestación de su propia excelencia. So that was why God created the universe. Y es por eso que Dios crea el universo. It's to put on display. Es para mostrar to other creatures, intelligent life. Otras criaturas de inteligencia. His own excellence. Su propia excelencia. So, entonces, what? Why did God create man? ¿Por qué Dios crea al hombre? Well, we have the answer in Isaiah. Bueno, tenemos la respuesta en Isaías. Verse 40, chapter 43. Capítulo 43. Verse 7. Y versículo 7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory, I have formed him, yea, I have made him. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Why did God create humanity? ¿Para qué Dios crea la humanidad? Yes. Sí. To give us a demonstration of his glory. Para darnos una demostración de su gloria. To put on display his own excellence. Para mostrar sus propias excelencias. Through humanity. A través de la humanidad. This is interesting. Ahora es interesante. Because in Romans, porque en Romanos, chapter 1, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. Well, verse 18 to 20. Vamos. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Comenzando desde el versículo 18, Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. So what will happen if we embrace the lies that are circulating in society? Ahora, ¿qué pasa si nosotros abrazamos esas mentiras que se circulan en la sociedad? What will we be provoking? ¿Qué vamos a estar provocando? The wrath of God. La ira de Dios. Because God's wrath is stirred up against all those who hold the truth in unrighteousness. Porque la ira de Dios se manifiesta hacia aquellos que detienen con injusticia la verdad. God is opposed to everything that is trying to detain or to hide or to obscure the truth. Dios se opone a todo aquello que trata de esconder la verdad o trata de detener la verdad. Because that which may be, why is God against that? Ahora, ¿por qué Dios está en contra de eso? Listen. Vean bien. Because that which may be known of God is manifested in them, for God has showed it unto them. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. So those who are trying to promote lies. Así que aquellos que tratan de promover mentiras. What's the basic motivation of their operation? ¿Cuál es la motivación básica de su operación? To veil.
es velar the glory of God. La gloria de Dios. They want to hide God's glory. Ellos quieren esconder la gloria de Dios. They do not want to make manifest anything that is true about God. Ellos no quieren que se manifieste nada de la verdad de Dios. That which may be known of God is manifested in them, for God has shown it to them. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Look at verse 20. Versículo 20. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verse 21, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Professing themselves to be wise, they became fools. Profesando ser sabios, se hicieron necios. And changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. So what's the Satan's purpose with all the fake ideologies that he's pushing on the world? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios con todo? ¿Cuál es el objetivo de Satanás con el empuje de todas estas ideologías falsas en el mundo? What's his objective? ¿Cuál es el objetivo? To hide. Esconder. To cover. Cubrir. God's glory. La gloria de Dios. Now, why would he have that aim? Ahora, ¿por qué él tiene este objetivo? Because as long as God's glory remains hidden, porque mientras la gloria de Dios se mantenga escondida, I'm not going to be in competition with anyone. As long as God's glory remains hidden, mientras que la gloria de Dios permanezca escondida, we cannot see clearly the truth of anything. No vamos a ver claramente la verdad sobre ninguna cosa. We cannot know anything. No vamos a poder saber nada. As we should know it. Como deberíamos saberlo. That includes ourselves. Eso incluye a nosotros mismos. We cannot understand ourselves. No vamos a poder entendernos a nosotros mismos. And our purpose. Y nuestro propósito. We cannot understand life and its purpose. No vamos a poder entender de qué se trata la vida y sus propósitos. We cannot understand anything in its true light. No podemos entender nada en su verdadero sentido. While the truth of God's glory remains obscure. Mientras que permanezca en tinieblas la verdad de la gloria de Dios. That includes family. Eso incluye la familia. Marriage. El matrimonio. The home. El hogar. We cannot appreciate it for what it should be. No vamos a apreciarlo por lo que debiera ser. While we are blind to God's own glory. Mientras que estamos cegados a la gloria de Dios. So in verse 20. Así que en el versículo 20. It says, for the invisible things of him. Dice, las cosas invisibles de él. From the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. What invisible things are being made manifest ahora, in what is made? ¿Qué cosas invisibles de Dios se hacen manifiestas en las cosas que son hechas? Well, let's turn to Colossians. Bueno, vamos a Colosenses.
Colossians chapter 1. Colosenses 1. Verse 15 says. Versículo 15 dice. Let's start from verse 13. It says, "Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son?" Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. So who is the Son of God? Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? According to Paul here. De acuerdo a lo que dice Pablo aquí. He says that the Son is the image of the invisible God. Dice, el Hijo es la imagen del Dios invisible. So who is the invisible God? Entonces, ¿quién es el Dios invisible? The Father. El Padre. Isn't that what we read for our scripture reading this morning? Let's go back there. Eso fue lo que leímos en nuestra lectura para comenzar. Vamos a ir allí. 1 Timothy. En Primera de Timoteo. Chapter 1, verse 17. Capítulo 1, versículo 17. Now unto the King eternal, por tanto, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. So, the Father, el Padre, is here being described as not only immortal and eternal, but also invisible. No solamente se describe aquí como aquel que es inmortal, como el que es eterno, sino también es invisible. So when it says in Romans 1, verse 20, y así que cuando en Romanos 1:20 nos dice, for the invisible things of him, que las cosas invisibles de él, from the creation of the world are clearly seen. Desde la creación del mundo son manifiestas en las cosas que son hechas. What are these invisible things? ¿Qué son estas cosas invisibles? It's talking about the essence of deity. Habla de la esencia de la deidad. The essence of divinity. La esencia de la divinidad. If we could distill, si nosotros pudiéramos destilar, all that is divine down to one thing, todo lo que es divino a una sola cosa, what would that be? ¿Qué sería eso? God's essence. La esencia de Dios. And how do the creatures that live closest to him, ¿y cómo aquellas criaturas que viven más cerca de él, how do they summarize all his excellence? ¿Cómo ellos resumen todas las excelencias de Dios? In one single word. En una sola palabra. What word? ¿Qué palabra? Do they use? Usan ellos. Isaiah chapter 6 tells us. Isaías 6 nos Revelation dice. Chapter 4 tells Apocalipsis us. 4 también nos dice. They say. Ellos dicen. Day and night. Día y noche. Holy. Holy, holy santo, is the Lord God Almighty. Santo, santo es el Dios Todopoderoso. So God's excellences, las excelencias de can Dios, can be distilled down to one single word. Se reducen o se destilan a una sola palabra. His holiness. Su santidad. God is eternal because God is holy. Dios es eterno porque Dios es santo. God is immortal because God is holy. Dios es inmortal porque Dios es santo. God is righteous. Dios es justo. God is true because he's holy. Dios es verdad porque él es santo. God is love. Dios es amor. Because he's holy. Porque él es santo. All his excellences, todas sus excelencias, can be summarized in one word. Pueden ser resumidas en una palabra. Holy. Su santidad. Now, ahora, when the apostle says the invisible things, cuando el apóstol Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, of God are clearly manifested in his works. Se manifiestan claramente en sus obras. What invisible things? ¿Qué cosas invisibles? I'll tell you.
Bueno, ya les he dicho. His excellences. Sus excelencias. How does he describe them? ¿Cómo las describe él? He says they are what? Pablo dice que son invisible. Invisibles. So God's essence is invisible. La esencia de Dios es invisible. We were made in the image of God. Fuimos creados a la imagen de Dios. Is our essence visible or invisible? Ahora, ¿nuestra esencia es visible o es invisible? Who are you? ¿Quién es usted? What's the essence of your being? ¿Cuál es la esencia de su persona? The essence of your identity. La esencia de su identidad. The true you. El verdadero usted. Is it visible or invisible? ¿Es visible o invisible? The essence of who you are. La esencia de quién es usted. Well, you say, what is that? Y usted dice, pastor, ¿y qué es eso? What's my essence? ¿Cuál es mi esencia? It's the sum of your thoughts and your feelings. Es la suma de sus pensamientos y de sus sentimientos. It's your character. Es su carácter. Your thoughts and your feelings, the sum of them. La suma de sus pensamientos, de sus sentimientos. Is your essence. Es su esencia. Are your thoughts visible or are they invisible? Sus pensamientos, ¿son visibles o invisibles? Invisible. Invisibles. But yet they are real. Pero son reales. You cannot deny their reality just because they are intangible. Usted no puede negar la realidad de ellos sencillamente porque no son tangibles. And if you try to deny it, y si usted trata de hacerlo, then I will just put you with the evolutionists. Entonces sencillamente usted entraría con los evolucionistas. Who say that if you can't see it, que dicen si usted no lo puede ver, you can't see it, you can't believe it. O los ateos, quienes dicen si usted no lo ve, no es real. And then you question your own existence. Y usted empieza a cuestionar su propia existencia. Because if my thoughts are not real because I can't see them. Porque si mis pensamientos no son reales porque no puedo verlos. Then neither are any of our thoughts. Entonces tampoco somos nosotros. So thoughts and feelings, what about feelings? Ahora, can we see them? ¿Qué tal sentimientos? ¿Usted puede ver los sentimientos? Can you touch them? ¿Puede usted tocar sentimientos? They're invisible. Son invisibles. And these are what make up your essence. Y eso es lo que hace de usted, eso es su esencia. So just like God, y así como Dios, the essence of who he is, la esencia de quien él es, in its most concentrated form, en su forma más concentrada, is invisible. Es invisible. The essence of who you are, la esencia de quien es usted, is invisible. Es invisible también. Spirit. Es espíritu. Your thoughts, your feelings. Sus pensamientos, sus sentimientos. We're made in the image of God. Estamos creados a la imagen de Dios. But what if I wanted to get to know you? Pero ¿qué tal si yo quisiera conocerlo a usted? Without saying anything to you or talking to you. Sin ni siquiera hablarle o sí, o pasar una palabra con usted. What would I need to do? ¿Qué debería yo hacer? I need to look. Necesito at your face, right? Observar su cara, su rostro. Your face will tell me something about your thoughts. Su rostro me va a decir algo sobre sus pensamientos. It's going to tell me something about your feelings. Su rostro me va a decir algo sobre sus sentimientos. I will know if you're paying attention. Yo sé si prestan atención. I will know if you're distracted. Yo sé si están distraídos. I will know if you're thinking about what I'm saying now. Yo sé si están pensando sobre lo que yo estoy diciendo. And I will know exactly how you're feeling. Y sé exactamente of cómo what I'm saying now. Se siente usted sobre lo que yo estoy diciendo. Your en este face will put on display your essence, porque your thoughts and your feelings. Porque su rostro va a poner en manifiesto sus pensamientos y sus sentimientos. In 1 Timothy. En Primera de Timoteo. I'm sorry. In Colossians. En Colosenses. 1, we're told that Jesus is the Son is the image of the invisible God. En Colosenses 1 leemos que el Hijo, que es Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. And there's another text that confirms that. Y hay otro texto que lo confirma. Let's turn over to Hebrews 1. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Hebrews 1 verse 1 to 3 says. Hebreos 1 versículos 1 al 3. God who at sundry times and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, and by whom he also made the worlds. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. So how does this passage describe the Son of God? ¿De cómo este pasaje describe al Hijo de Dios? Verse 3. Versículo 3. It says that he is the image. Dice que él es la imagen. That he is the brightness. Que él es el resplandor of God's glory. De la gloria de Dios. Jesus is the brightness of God's glory. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. In other words, he's the most perfect display of God's excellence. Él es la manifestación más perfecta de la excelencia de Dios. And then it says he is the express image of his person. Y luego dice que él es la imagen misma de su sustancia. So if when I'm trying to get to know who you are. Así que si yo estoy tratando de conocerlo usted, de saber quién es. But without talking with you. Sin hablar con usted. I look at your face. Yo miro su rostro. And your face gives the expression of your thoughts and your feelings. El rostro va a dar la expresión de lo que usted siente y de sus pensamientos. So who is Jesus? Ahora, ¿quién es Jesús para el Padre? He's the manifestation, the brightness of his glory. Él es el resplandor de su gloria. And he's the express image of his person. La imagen de su sustancia. So could we then say that Jesus is the face of God? ¿Podremos entonces decir que Jesús es el rostro de Dios? Just like I can get a glimpse of your thoughts and your feelings by looking at your face? Así como yo puedo más o menos conocerlo usted al ver su rostro. Jesus is the face of God. Jesús es el rostro de Dios. The express image, the expression of his person. Es la expresión misma de la persona de Dios. But look at this part in the verse. He said, and upholding all things by the word of his power. Pero fíjese también lo que dice el versículo. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. All right. If I want to get to know you a little bit more, a little bit better. Ahora, si yo quiero conocerlo usted un poco mejor. Beyond just the expressions of your face. Más allá de la expresión de su rostro. What do I need? ¿Qué necesito hacer? I need to come and converse with you. Yo necesito conversar con usted. Sí. And then your mouth. Y luego su boca, by your words, por sus palabras, you will testify what your thoughts and your feelings are about any issue. A testificar sus pensamientos y sus sentimientos. Then I get to know you better. Entonces puedo conocerlo usted mejor. And if I really want to know you even better, y si aún quiero conocerlo mejor que esto, then I need to spend some more time observing your actions. Entonces tengo que pasar un tiempo observando sus acciones. So, the face gives me the initial declaration of what you think and feel. El rostro me da una vista inicial de lo que usted piensa y lo que usted siente. Your word gives me a more clear. Su palabra me va a dar a detailed expression of your essence, your thoughts and your feelings. Ciertos detalles más precisos sobre lo que usted siente, sobre lo que usted piensa. Jesus is the face of the Father. Así que Jesús es el rostro del Padre. Putting God's excellence on display. Él muestra la excelencia del Padre. But Jesus is also what? Pero Jesús es también qué? He's also the mouth of God. Es también la boca de Dios. Because he's called the Word of God. Porque él es llamado la palabra de Dios. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. So Jesus. Así que Jesús.
It's absolutely important to us. Es absolutamente importante because para without him, we cannot see God as clearly as we should. Porque sin él, no podríamos ver a Dios de la manera que debiéramos. You notice the text says, God who at sundry times and in diverse manners, verse 1, spake in times past unto the fathers by the prophets. Fíjense que en el principio del texto, en el versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. So God has put on display his own excellence. Entonces Dios ha puesto de manifiesto sus excelencias to the prophets through inspiration. A los profetas por medio de inspiración. And the prophets wrote down y los profetas escribieron what God revealed to them. Lo que Dios les reveló. So another way that we can see God's glory. Así que otra forma en la cual podemos ver la gloria de Dios is through the scriptures. Es a través de las escrituras. We have the writings of the prophets here. Tenemos los escritos de los profetas aquí. Right? ¿Sí? So first we spoke about God's glory on display in creation in the universe. Así que hablamos de la manifestación de Dios en el universo en su creación. So nature puts on display God's glory. Y la naturaleza muestra la excelencia y la gloria de Dios. The scriptures put on display God's glory, his excellence. Las escrituras también muestran la gloria y las excelencias de Dios. And the Son of God y el Hijo de Dios is doing the same. Está haciendo lo mismo. Now which of these three ahora, give the most clear revelation of God's essence. ¿Cuál de estos tres medios es el que da una mayor manifestación o una manifestación más perfecta de las excelencias de Dios? Nature, la naturaleza, scripture, la escritura, or Christ, o Cristo. Jesus. Jesús. Yes. Sí. He's the express image of God's person. Él es la imagen de la sustancia de Dios. Now listen here. Ahora escuche. Genesis 1. Génesis 1. Verse 26. Versículo 26. To 28. Al versículo 28. And God said, entonces dijo Dios, let us make man in our image. Hagamos al hombre a nuestra imagen. After our likeness. Conforme a nuestra semejanza. Whose image? A la imagen de quién? God wanted to make man in whose image? Dios quería crear al hombre en base a cuál imagen? How are we sure? Are we sure it's not image of angels? ¿Estamos seguros que no es la imagen de ángeles? Look what it says. Mira lo que dice acá. In verse 27. En versículo 27. So God created man in his own image. Y creó Dios al hombre a su imagen. Not image of any other of any creature. No la imagen de ninguna otra criatura. But of himself. Pero de sí mismo. Look at verse 1 of chapter 5. Y mire el versículo 1 del capítulo 5 de Génesis. This is a book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. So in verse 26 of chapter 1, God said, let us make man in our image, after a likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over all the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Así que en el versículo 26 de capítulo 1 dice, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. So God created man in his own image. Y creó in the Dios, image of God created he him, male and female created he them. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. How did he make them? ¿Cómo los creó? So, who is made in the image of God? ¿De quién es creado male la imagen de Dios? Male or female? ¿El varón o la mujer? Both. Los dos. Now listen. Ahora escuche. If everything that God has made si todo lo que Dios ha creado have as its chief
purpose, tiene como su principal propósito, to put on display his glory, his excellence, manifestar su gloria, sus excelencias, everything, todo, that he made, todo lo que le ha hecho. That includes the angels, eso incluye a los ángeles, the mighty cherubim, el aquel querubín poderoso, even the covering cherub, aún el querubín cubridor. Everything has the same calling to put on display God's glory. Todo está creado para ese llamado, manifestar la gloria de Dios. What creation? Entonces, ¿qué creación? Has the highest calling. Tiene el mayor llamado. What creation has been given the greatest stewardship? ¿A cuál, to put God's glory on display? ¿A cuál a qué parte de la creación se le ha dado la mayor mayordomía de demostrar la gloria de Dios? Who? ¿A quién? The one that is made in his own image. Bueno, aquel que fue creado a su propia imagen. So among within creation. Así que dentro de la creación. Just like when we made a comparison between nature and scripture and Christ. Así como nosotros hicimos una comparación entre la naturaleza, las escrituras y Cristo. Christ is the one that has the highest calling to put God's excellency on display. Cristo es aquel que está llamado para de una manera más perfecta manifestar la gloria de Dios. But among created things, pero entre las cosas creadas, entre las criaturas, it's clear, está claro, that the one who is made in God's own image, que aquel que ha sido creado a la imagen de Dios, is the one with the highest calling, es el que tiene el mayor llamado, because they all have the same calling, porque todos tienen el llamado, to put God's glory on display, para manifestar la gloria de Dios. So who are you? Entonces, ¿quién es usted? Who are you? ¿Quién es usted? Among God's handiworks. Entre las obras de Dios. Is there another? ¿Será que hay otro? With a higher calling than yourself. Que un mayor llamado que el suyo. Man, woman. Hombre, mujer. Boy, girl. Niño, niña. Does the call of the covering cherub exceed your calling? ¿Será que el llamado de un querubín cubridor es mayor que el suyo? No. No. We have to wake up. Tenemos que despertar a esto. We have to wake up to this reality. Tenemos que despertar a esta realidad. There is not another creature that exists in the universe that is more honored than humanity. No hay otra criatura entre las criaturas que tenga mayor honra que la humanidad. And God, when he made them, he says he made them male and female. Y cuando Dios los creó, dice que los hizo hombre y mujer. Why did he do this? ¿Por qué lo hizo? Yes. Sí. And to protect us. Y también para protegernos. Because the essence of being a creature, porque la esencia de ser criatura, is necessity. Es necesidad. What's the difference between us and God? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? Tell me a need of God. Dígame algo que necesite Dios. Tell me one need of una God. Una necesidad de Dios. You can't tell me. No pueden decir. Because God needs nothing. Porque Dios no necesita nada. He is everything. Él es todo. That is perfect Él es and excellent. Perfecto y excelente. He has no need. Él no tiene necesidad. So the essence of the nature of the divine is that there's no need. Y eso forma parte de la esencia de la divinidad. He doesn't do anything he does out of necessity. Él no hace nada porque necesite. But he does all that he does out of fullness, out of the plenitude. Lo que hace, lo hace de su plenitud. So that must let us understand God doesn't need anything. Así que eso debemos entenderlo. Dios no necesita nada. So if you exist, así que si usted existe, it's not because God needs you. Es porque Dios te necesita. God isn't needing you. Dios no te necesita. So then why do I exist? ¿De por qué existimos? Because God is so
perfect and full. Porque Dios es tan perfecto y tan pleno. He wants to show you. Que quiere mostrarte. Himself. A él mismo. He's calling you to have joy in him. Y él te llama a tener gozo. He wants to show you himself. Quiere mostrarse, revelarse a sí mismo. And let you find satisfaction in the fullness of that which is perfect. Halle satisfacción en lo que es perfecto. That's why you exist. Es por eso que existes. Now. Ahora. If God. Si Dios. Knows that the essence of creaturehood sabe que la esencia de la criatura is necessity. Es necesidad. That means whenever any creature eso significa que en cualquier momento que cualquier criatura becomes tired of need se canse de tener necesidad becomes ashamed of his need o se avergüenza de su necesidad. That creature is in danger. Esa criatura está en peligro. Of denying reality. De negar la realidad. You ever felt ashamed of your necessity? ¿Será que alguna vez usted se ha sentido avergonzado de necesitar algo? Watch it. Vea bien. Somebody is playing games with your mind. Hay alguien que quizás esté jugando con usted. So when God made Lucifer, entonces, cuando Dios hizo a Lucifer, the scripture says he sealed up the sum. La escritura nos dice que en él se hallaba la suma. He was complete in himself. Él era completo en sí mismo. He could give a reflection of God's glory. Y podía dar un reflejo de la gloria de Dios. An ample reflection. Un reflejo amplio. By himself. En sí mismo. When God made Adam, cuando Dios hizo a Adán, he didn't make him like Lucifer. No lo hizo como Lucifer. He could not by himself give an ample revelation of God's glory. Adán en sí mismo no podía reflejar completamente la gloria de Dios. God called Adam. Dios llama a Adán to show certain attributes para mostrar ciertos atributos of his person. De su persona. But he made him pero lo hizo so that he was incapable de forma que él era incapaz of showing certain other attributes de mostrar by himself. Otros atributos de Dios by himself. En sí mismo. He was made with a necessity for a counterpart. Él fue creado con una necesidad para tener una contraparte. To fulfill his mission of putting on display God's glory. Poder cumplir su misión. El de manifestar la gloria de Dios. So, Genesis 2, verse 7 says, verse 18 says, and God said, it is not good that the man should be alone. Y por eso Génesis 2:18 afirma que no es bueno para el hombre estar solo. I will make him a help meet. Le haré for una him. Ayuda idónea para él. Why? ¿Por qué? Why is God making a help meet for Adam? ¿Por qué Dios crea una ayuda idónea para Adán? So that he can fulfill his calling. Para que él pueda cumplir su llamado. To put on display God's excellence in a more ample form. Y manifestar las excelencias de Dios de una manera más amplia. So any attack. Así que cualquier ataque. Against the distinction between male and female. En esa a la distinción entre el varón y la mujer. In the human family. En la familia humana. Is an attack on our very person, our very purpose. Es un ataque a nuestra persona, a la esencia de nuestra persona. Satan wants propósito. To put males against female. Satanás quiere que los hombres estén en contra de las mujeres. Females against males. Las mujeres en contra de los hombres. That's Satan's plan. Es el plan de Satanás. But God created them male and female. Pero Dios creó varón y mujer. To fulfill this purpose, special purpose. Para cumplir este llamado. So what are the attributes that are being put on display in the male? Ahora, ¿cuáles atributos se muestran en el varón? What we call them? ¿Cómo los llamamos? God's excellences that are manifested in the male. Aquellas excelencias o manifestaciones de Dios que están presentes en el varón. Do you know what that is? ¿Saben lo que es eso? It's what we call masculinity. Es lo que llamamos masculinidad. What is masculinity? ¿Qué es la masculinidad? It's the display
es la manifestación of divine excellence de la excelencia divina limited to the male. Limitada al varón. So anybody así que cualquiera that is coming to you que viene usted putting down masculinity, tratando de pisotear la masculinidad, what are they fighting against? ¿En contra de qué están ellos peleando? A display of God's glory. Están luchando contra una manifestación de la gloria de Dios. So, those excellence, entonces, aquellas excelencias, those qualities, those attributes, aquellos atributos o cualidades that God calls the female or the woman to put on display, que están en manifiestas en la mujer. What is that? What are those excellences called? ¿Cómo se llaman esas excelencias? Femininity. Feminidad. Femininity. Feminidad. We need male and female. Necesitamos hombres y mujeres. Working together. Trabajando juntos. And especially in the context of marriage. Y especialmente en el contexto del matrimonio. Where they are not only working together. Donde no solamente están trabajando but they juntos, are united together as one, pero están unidos en to uno. Say the most the most precise picture para mostrar or testimony el cuadro o el testimonio más perfecto about God sobre Dios in all creation. En toda la creación. Do you see why Satan hates marriage? Ahora puede usted entender por qué Satanás odia el matrimonio. Do you see why he's working so hard to separate you from your husband? ¿Usted se está dando cuenta de por qué él trabaja tan duro para que usted se separe de su esposo? Do you see why he's working so hard within you, gentlemen, to separate, to take your affections away from your wife? ¿Usted ahora se da cuenta, varón, esposo, por qué Satanás lucha tanto en usted para que sus afectos no sean para su esposa? Do you see, young people, why he's so working so hard to spoil you so that you are not the man that you ought to be in marriage? ¿Usted se da cuenta, joven o jovencitos, de que la forma en que Satanás trabaja para que usted no llegue a ser el hombre que se necesita en un matrimonio? Do you see why Satan is working so hard, young lady, to spoil you so that you're ineffective in marriage as a wife? ¿Usted se da cuenta, jovencita, soltera, cómo Satanás obra de tal manera para que usted no llegue a ser la mujer que se necesita en un matrimonio? He wants to spoil the oneness. Él quiere trabar esa unidad. Because we need to be one. Porque necesitamos ser uno. If we're going to give the ultimate testimony, si vamos a dar el último testimonio of God's glory among the creatures, de la gloria de Dios entre las criaturas, marriage, el matrimonio, that is its purpose. Ese es su propósito. God's purpose for marriage, el propósito de Dios para el matrimonio, is to put on display, es manifestar the most glorious picture, el cuadro más glorioso, of his excellence, de sus excelencias. It's the manifestation of the mystery of godliness. Es la manifestación del misterio de piedad. If you thought anything less, y si usted pensaba del matrimonio algo menos que esto, you were mistaken. Usted ha estado equivocado. And if you think that marriage is just yours, if some si, of you are, who are married, y si aquellos quienes están casados piensan que el matrimonio es solo suyo, es su matrimonio. Before marriage was yours, bueno, antes de que ese matrimonio fuese suyo, it was God's. Era de Dios. And it is God's. Y es de Dios. So marriage, while it is a servant of man, así que mientras que el matrimonio es un siervo para el hombre, it's helping us as males. Nos unite ayuda with our wives, como hombres a unirnos con and wives esposas, unite with their husband to testify the truth about God. Es, y las mujeres también unirse con sus esposos para testificar la gloria de Dios. But marriage is supremely a servant of God. Pero primariamente el matrimonio es un siervo de Dios. The world is telling us, el mundo nos dice, that marriage is simply a servant to man's happiness. Es
Que el matrimonio es sencillamente algo que sirve para la felicidad del hombre. But this book, pero este libro, that holds to us the ancient keys, este libro que tiene esas llaves antiguas, and the genuine foundation for a blessed home, y el verdadero fundamento para un hogar bendito, tells us that marriage nos dice exists que el matrimonio existe for the glory of God. Para la gloria de Dios. I appeal to you, y yo apelo a ustedes, every married man, cada hombre casado. Remember, recuerda, the essence of creaturehood, la esencia de la criatura, is necessity, es necesidad. Satan is trying to tell you, you don't need your wife. Y Satanás te dice, no, tú no necesitas a tu mujer. He's trying to exalt you. Está tratando de exaltarte a ti mismo. Trying to get you overcome by pride. Tratando de que te llenes de orgullo. To deny your essence. Para negar su esencia. I don't need her. Yo no la necesito. God said it's not good for you to be Pero alone. Pero Dios dice que no es bueno que tú estés solo. You need your wife. Necesitas a tu esposa. And you need to honor her. Y necesitas honrarla. And treat her with respect y tratarla and kindness. Con respeto y con amabilidad. Because she also needs you. Porque ella también te necesita. When you devote yourself for the blessing of your spouse. Cuando tú te dedicas a la bendición de tu esposa. As a man or as a woman. Bien sea de tu cónyuge, bien sea como hombre o como mujer. You are rightly devoting yourself to God's glory. Estás colocándote a ti mismo a devoto a la gloria de Dios. Because God intends that through the unity of you and your spouse. Porque Dios desea que en esa unión de esos cónyuges, you should give the most accurate testimony, den el testimonio más certero y preciso, of his beauty and excellence, de su belleza y excelencia, among the creatures, entre las criaturas. That means apart from the incarnation of the Son of God himself, fuera de la encarnación de Jesucristo, apart from the cross of Jesus Christ, fuera himself, de la cruz de Jesucristo, the most accurate testimony of God's glory in the universe, el testimonio más preciso de la gloria de Dios, is the calling that God is giving to you, es el llamado que Dios extiende, as husband and wife, como esposo, como esposa. That's where you are. Allí donde estás tú. That's who we are. Eso es lo que somos. Don't belittle it. No lo menosprecies. Don't let Satan trick you. No deje que Satanás lo engañe. It's time for us to draw near to y es tiempo de que nosotros nos acerquemos al Creador. Because his glory must be put porque on display. Su gloria debe ser manifiesta. And he's willing y Él está dispuesto to put it on display. Manifestarla. Not only in perfect people, no solamente gente perfecta, but even among the imperfect. Pero aún entre los imperfectos. And that includes each one of us. Y eso incluye a todos nosotros. Let's give God glory. Así que démosle la gloria a Dios in the calling he has given to en us. El llamado que Él nos ha dado. And those who are not yet married, y aquellos quienes aún no están casados, take care in your preparation. Ponga atención en su preparación. Take care in your formative years. Ponga atención en los años de formación not que tiene. To despise the calling, no menospreciar el llamado to unite your life to somebody maybe in the de future. Unirse usted con una persona en el futuro. Don't waste away your special gifts. Tampoco menosprecie sus dones. Don't waste away your chastity and purity. No menosprecie su castidad ni su pureza. Treasure it. Atesórela. It's for the glory of God. Porque es para la gloria de Dios. Amén. Me encuentro, Señor.
los hombres. Tú sabes, Señor, hoy es peor, es mucho el dolor. Hay egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. God. Alabado sea el Señor. Gracias. One day at a time, we have the calling to glorify God. Un día a la vez tenemos el llamado para glorificar a Dios. Just want to ask you. Solo quiero pedirles. How have you been living your life? O preguntarles cómo hemos estado viviendo nuestras vidas. To what purpose have you been dedicating your time and your energies? ¿Hacia qué propósito has estado dedicando tus energías y tu vida? Have you been seeking something? ¿Has estado buscando algo? Or things? O cosas? More earnestly than you have been seeking God's glory? De una manera mayor que la búsqueda que tienes de la gloria de Dios. If the answer is yes, si la respuesta es sí, you haven't been truly living. Entonces realmente no has estado viviendo. You have been living at cross purposes with your calling. You have been living contrary to your calling. Has estado viviendo de manera contraria al llamado que tienes. Today God is calling you. Y hoy Dios te llama. He's calling you to realize why you exist. Para darte cuenta de por qué existes. And the question is, y la pregunta es, will you embrace that reality? ¿Abrazarás esta realidad? Will you embrace your true purpose? ¿Abrazarás tu propósito? In all that you do. En todo lo que hagas. In all that you think. En todo lo que piensas y sientas. That's why we exist. Es por eso que existimos. For God. Para Dios. And His praise. Y para su alabanza. May God help each one of us. Que Dios nos ayude. To be true to that calling. Para ser certeros a este llamado. Let us pray. Oremos. Father in heaven, thank you for your word. Padre celestial, gracias por tu palabra. Thank you for the wonderful privilege and honor you have given us human beings. Gracias por el privilegio y la honra que nos has dado como seres humanos. Dear Lord, as we look at this, we realize how far we have fallen short of your glory. Y Señor, al ver esto nos damos cuenta cuán bajo, cuán lejos estamos de tu gloria. We see how treasonous it is to live for any other purpose than for your honor. Y vemos también qué traicionero es el vivir por otra cosa que no sea tu gloria. But we are all guilty of treason. Pero Señor, todos somos culpables de esta traición. We have all turned every one of us to our own way. Todos nos hemos descarriado a nuestro propio camino. Have mercy, dear Lord. Ten misericordia, Señor. Pardon us. Perdónanos. Today someone is seeing
this reality for the first time. Y quizás hoy hay alguno que vea esta realidad por primera vez. And by your spirit, y por tu espíritu, such a soul is moved to want to embrace their true purpose. Esa alma sea movida para poder abrazar su propósito. I pray for all such souls. Oro, Señor, por cada una de estas almas. That you would confirm the truth in their souls. Que tú puedas confirmar en ellos la verdad. And that you would strengthen their hearts. Y que sus corazones sean fortalecidos. Minds and bodies. Que sus cuerpos, sus wills mentes, and determination. Sus voluntades y determinación. To so live for your glory. Sea solo para tu gloria. Strengthen each one of us. Fortalécenos a cada uno de nosotros. Give us the wisdom to discern Satan's tricks. Danos el discernimiento para poder ver los trucos de Satanás. That when he comes to lead us astray from our purpose. Y así para cuando él venga para desviarnos de nuestro propósito. We'll be able to meet him as Jesus did with a thus saith the Lord. Nosotros podamos resistirnos como lo dice Jesús. May your name be glorified. Así dicho Jehová. May your name be glorified in us, dear Lord. Que tu nombre sea glorificado en nosotros. As we rise from our knees. Y al levantarnos. To give you the glory that is yours. Te demos la gloria que es tuya. In the way we live our lives. En la manera en que vivimos nuestras vidas. In Jesus' name we pray. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para terminar, les invito a que se pongan todos de pie y entonemos el himno 166, Siervos de Dios, la trompeta tocad. Siervos de Dios, la